Patrocina este video Lectorati, la red social de lectores en español. Entra a Lectorati y cuenta qué estás leyendo. Hola a todos, bienvenidos otra vez a Navegando Entre Libros. El día de hoy, como pueden ver por el título de este video acá abajito, les voy a hablar sobre mi última lectura, que fue Al sur de la Alameda, el diario de una toma, escrito por Lola Larra. Este libro está publicado por la editorial Ecaré Sur. Tiene una cantidad de 285 páginas. Es una novela ilustrada, está preciosamente ilustrada, tengo que decirlo. Y para quienes no sepan de qué trata, les comento que Al sur de la Alameda trata sobre el movimiento estudiantil que nació en el año 2006, esta llamada Revolución Pingüina que hubo acá en Chile. Para quienes no sean de Chile, en el 2006 hubo esta revolución de la educación acá en Chile, se hicieron muchas marchas, tomas de los liceos, protestas, paros, etc. Y desde ese periodo hasta el día de hoy se pelean por algunos cambios institucionales y constitucionales acerca de la educación, rebajan los aranceles, etc. Un montón de cosas que se piden. Y este libro nos sitúa exactamente en una toma de un liceo en Santiago. Y el personaje principal es Nicolás. ¿Qué sucede en esta toma? Es bastante interesante, puesto que Nicolás es un personaje que no está como muy llamado a lo que son las marchas estudiantiles, ni les interesa mucho lo que es el movimiento estudiantil en sí, pero por una razón se queda en la toma de su colegio y ahí empieza a experimentar algunos cambios, ya que se da cuenta de que no todo es como parece y hay algunas cosas que son como mucho más potentes que otras. Y resulta que este libro es, yo encuentro que es súper súper interesante para todas las personas, sobre todo para las personas de acá de Chile que vivieron el movimiento estudiantil. Yo recuerdo que cuando esto recién comenzó yo estaba en el liceo, he participado también en las tomas de la universidad y en marcha y esas cosas así. Entonces a mí como lectora me pasaba de que era súper fácil identificarme con los personajes que habían en este libro, ya que, como ustedes comprenderán también, cada personaje tiene su propio rol dentro de esta historia, así como en las tomas siempre está como el líder, la persona que se encarga de la cocina, etc. Y tenían características muy propias de los estudiantes, así que creo que ese es un punto a favor que tiene la novela. Voy a dejar el libro acá, ¿sí? Para que... ahí sí. Entonces, resulta que a Nicolás no le llamaba mucho la atención el movimiento estudiantil, pero se queda porque Paula, este personaje femenino, lo desafía en cierto modo a quedarse en la toma. Y a pesar de que ellos no tenían estas carencias, como por ejemplo que no tuvieran equipos, o que no tuvieran salas, o que hubieran muchos alumnos dentro de una sala como en un colegio público, estos alumnos de este liceo de Santiago quisieron unirse a la marcha estudiantil y comienzan a suceder cosas durante la toma. Por ejemplo, está este típico problema de cuando se termina la comida. ¿Qué pasa cuando se termina la comida en la toma? Bueno, los personajes lo grafican, se cuentan las historias también. Está el típico, o está este personaje que le interesa mucho la marcha estudiantil y que comienza a hablar con sus compañeros, le empieza a hacer que comprendan de qué magnitud es todo esto. Así que creo que el libro en ese sentido apega mucho, mucho, mucho al punto, logra, yo creo que, totalmente el objetivo de incluir al lector dentro de la historia y que el lector se sienta caracterizado por los personajes. Creo que esa es una de las cosas como más llamativas que tiene la novela. Y lo otro es que es una novela gráfica que está súper bien ilustrada por Vicente Reina Montes. Hay unas ilustraciones que son preciosas, a mí me gustaron mucho. Por ejemplo, hay algunas que yo marqué, que son cuando Nicolás está arriba del techo, en el liceo. Están muy bien hechas, a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de detalles que existía en la creación de las ilustraciones y cómo las ilustraciones son parte de la novela y están tan bien caracterizadas. Me encantaron muchísimo, es algo que me llamó mucho la atención, siento que hace que la novela sea mucho más novedosa. Y siento que, como les decía en un principio, esta novela puede identificar muy fácil al lector. El libro se lee demasiado rápido, así que si ustedes están interesados tienen que leerlo, porque siento que es un libro que apunta totalmente al lector chileno, al lector joven, al que está en el liceo, al que está en la universidad, al que salió hace poco. Siento que su público objetivo es bastante amplio, así que los invito a todos ustedes a que puedan leer el libro. Está muy 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 bien escrito, los párrafos no se hacen pesado para nada, es una lectura muy ágil como les decía antes, y la construcción de los personajes está súper bien hecha, cada personaje tiene su rol, aunque siento que quedé como con ganas de más,
como que quería más descripción de algunas cosas. Y la historia es muy, muy cortita, porque toda esta toma del liceo se desarrolla en solamente 7 días. Y tú en 7 días puedes observar los cambios que van teniendo cada uno de los personajes y la situación completa de la toma. Así que siento que está súper bien lograda la intención del libro. Y me gustaría invitarlos a leer este libro, al sur de la Alameda, Diario de una Toma, porque siento que si ustedes han o están como inmersos en esto de lo que es el movimiento estudiantil y alguna vez participaron en las tomas, se van a divertir muchísimo con la lectura del libro. Algunas veces me mataba de la risa por las situaciones que pasaban y otras eran demasiado ciertas. Así que apunta muy, muy, muy bien al público, como les decía. Y pues eso, chicos, hasta acá la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen ganas de leerlo o si ya lo han leído, déjenmelo acá abajito en la cajita de los comentarios. Y como siempre, todos los links a las redes sociales van a estar aquí abajito en la cajita de la descripción. Espero que nos vemos en el próximo video y que estén muy bien. Adiós, bye.